Bien, bueno, hemos visto ya toda esta parte, la etiología, la fisiopatología, cómo se produce el tromboembolismo, hemos visto los factores de riesgo, la clasificación también, las manifestaciones clínicas, cómo se presenta, qué síntomas y signos tiene, y hemos quedado acá. Bien, vamos a continuar entonces. Para llegar al diagnóstico, también los autores han indicado algunos criterios. Por ejemplo, el criterio de Wells y los criterios de Ginebra. Entonces, es importante que nosotros tomemos en cuenta. Ellos indican unas variables que hay que tomar en cuenta y lo vamos a ver ahora. Y vamos a describir. Bueno. Entonces, fíjense, estas variables tienen una puntuación hasta de 12.55 puntos. ¿Qué variables toma en cuenta los criterios de Wells? Es importante que nosotros sepamos esas variables. Primero, el paciente pueda estar con un cáncer activo, lo dan una puntuación de 1, como ven en la pantalla. Si ese paciente tiene hemoptisis, le dan en ese momento, obviamente hemos dicho que uno de los síntomas también que presenta, o de los signos que presenta el paciente es la hemoptisis. Le dan una puntuación de 1. Si ha tenido una cirugía reciente, sobre todo de traumatología, le dan una puntuación de 1.5. Estamos admitiendo todavía aquí algunos que han entrado tarde. Bien, entonces, un paciente que haya tenido una trombosis venosa profunda previa tiene una puntuación de 1.5. Que ese paciente pueda estar con una frecuencia mayor a 100 latidos por minuto, igual 1.5 se le da. Y signos clínicos de trombosis venosa profunda, si está presentando en ese momento, tiene 3 puntos. Y si hay algunos otros síntomas o signos que no tienen un diagnóstico claro, también se les pone 3 puntos. Sumado todo eso nos va a dar 12.5 puntos. Bien, entonces tenemos que sumar de acuerdo a lo que encontremos en ese paciente. La probabilidad puede ser alta de que tenga un TEP, hemos dicho un TEP, lo llamamos así, tromboembolismo pulmonar, si la puntuación va a ser igual o mayor a los 6 puntos. En ese caso diremos la probabilidad alta de que ese paciente esté con un TEP. La probabilidad de que se trate de un TEP moderado va a ser de que encontremos una puntuación de 2.5 a 5 puntos, como están viendo en la pantalla. Y una probabilidad de que se trate un TEP bajo es si encontramos una puntuación menor a los, o igual o menor a los 2 puntos. Entonces, hay que hacer la suma y tomar en cuenta esas variables que nos muestran los criterios de Wells para llegar a un diagnóstico de un TEP. Bien, aquí está esas probabilidades que nos van a indicar el riesgo de ese paciente. Una puntuación mayor a 6, hemos dicho, va a tener un riesgo alto de un 78%. Una probabilidad o una puntuación de 2.5 a 5.5, el riesgo de ese paciente es de un 28%. Y el riesgo bajo que va a presentar ese paciente con TEP, cuando tenga una puntuación menor a los 2, será de 3.4%. Fíjense, entonces, esos son los criterios de Wells que hay que hacerlo en un paciente que sospechamos de un TEP. Bien, aquí hay los criterios de Ginebra también que se utilizan para hacer el diagnóstico de un TEP. Casi es lo mismo, solamente hay algunas variables que han aumentado. La puntuación en este caso, lo máximo es de 25 puntos. Fíjense, en aquí aumentan, por ejemplo, la edad, que sea el paciente mayor de 65 años, tiene una
a ese se le da un punto de un punto. Y lo mismo que ¿cómo se llama? Lo mismo que en el anterior, tenemos el TEP, digo, el TEP previo o que haya tenido previamente antes una trombosis venosa profunda. Le dan una puntuación de 3. Si ha tenido una cirugía, ese paciente generalmente de una fractura, ya sea de fémur, de pelvis, etc., le dan una puntuación de 2. Y si tiene cáncer activo, le dan una puntuación también de 2. Si presenta ese paciente en ese momento dolor unilateral de una de las piernas, una puntuación de 3. Y si también presenta una hemoptisis en ese momento, le dan una puntuación de 2. Y aquí hay dos variables en cuanto se refiere a la frecuencia cardíaca. Que la frecuencia cardíaca esté de 75 a 94 latidos por minuto. Minuto le dan una puntuación de 3. Y una frecuencia cardíaca que si está mayor a los 95 latidos por minuto, tendrá una puntuación de 5. Y otra variable que le han colocado es el dolor a la palpación profunda venosa en uno de los miembros. Entonces, si presenta ese dolor, supongamos en la pierna derecha, le dan una puntuación de 4. Sumado total hace una puntuación de 25. Entonces, como en el anterior, hay que ver el riesgo. Fíjense, si encontramos una puntuación mayor a los 11 puntos, ese paciente es de riesgo alto. Si encontramos una puntuación entre 4 a 10, el riesgo de ese paciente es moderado. Y si tiene una puntuación sumado todos esos puntos de esas variables que hemos visto, entonces, si es menor a 3, entonces el riesgo de ese paciente es bajo. Entonces se utiliza estos criterios, tanto los de Wells, generalmente se utilizan los de Wells, no tanto los de Ginebra, que nos sirve justamente para hacer el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar. Bien, eso es clínicamente. Ustedes saben que clínicamente significa o se refiere a la anamnesis, se refiere a los síntomas y a los signos que vamos a encontrar. Es importante, ya les decía por eso en la anterior clase, que ustedes sepan los signos y síntomas cardinales o principales de un paciente cardiovascular, tanto los síntomas como los signos. Imagínense si ustedes trabajan en el área rural y no tienen ningún examen complementario, pues tienen que basarse justamente en estos criterios, en la clínica, etc. Pero encontrándonos en una ciudad, en un centro donde tiene todos los medios, vamos a pedir todos los exámenes. Un examen complementario para llegar también al diagnóstico, obviamente, es el electrocardiograma. En el electrocardiograma no es específico. Generalmente el 70% de los electrocardiogramas nos van a dar casi normal. Pero hay en un porcentaje de pacientes, en un 30% aproximadamente, que vamos a ver lo que se llama el patrón de Magin-White. Ahí ven el patrón de Magin-White, así se llama. Y lo vamos a ver qué características tiene. Aquí está un electrocardiograma que no lo van a poder ustedes apreciar muy bien, pero veremos de qué se trata. Entonces, ahí está, por ejemplo, el 70% pueden ser normales los electrocardiogramas. El resto puede presentar este criterio o este patrón de Magin-White. Fíjense las letras celestes, la parte inferior. Esas son las características del patrón de Magin-White. ¿Qué dice eso? Que en derivación de D1 del electrocardiograma debe haber una S profunda. Lo vamos a ver en imagen posteriormente. En derivación de 3 debe haber una onda Q profunda también. Por eso están en mayúsculas. Y en derivación 3 también una onda T negativa. Y la otra característica va a ser que va a existir una inversión de la onda T. Es decir, que la onda T debe ser negativa en las derivaciones precordiales que van de B1 a B3. Y finalmente puede tener ese paciente un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha. Esto estamos hablando electrocardiográficamente. Entonces, veremos, a ver un minutito, veremos aquí.
Ahí está. Veremos gráficamente más de cerca. Aquí hay dos errores que yo les voy a hacer notar. Bien, en derivación D1, ahí vean D1, hemos dicho una S profunda, por eso está con mayúscula, fíjense, una S bastante grande que está profunda, negativa, que está en un círculo. Esa es una característica. La otra característica, se ha indicado que debe haber en D3 una onda Q negativa, profunda también. Fíjense, ahí está la onda Q, están señalando las flechas. Y debe haber, hemos indicado, una onda T. Esa S no es S. Si se fijan en las letras de la parte inferior, está una S con 1, una Q con 3 y una T3, dice. Entonces, ¿dónde está la flecha? Esa onda S no es S, es onda T. Esa es la onda T, que fíjense, está negativa. Esa es una de las características. Y luego, en las derivaciones precordiales de B1, B2, B3, fíjense, ahí está numerado, debe haber una onda T negativa, inversión, por eso dice de la onda T, las flechas, fíjense, está la onda T invertida, está negativa. Y ahí está la onda S, no S es S, tienen que cambiar, es onda T, ahí, esos dos errores que quiero hacerles notar. Entonces, esta gráfica electrocardiográfica nos está mostrando el patrón de Imaging Wave que se presenta en muchos de los pacientes en un TEP. Bien. Bueno, entonces eso electrocardiográficamente. Y lógicamente tenemos que pedir, obviamente, los exámenes de laboratorio. Los laboratorios, lo básico que podemos pedir es un hemograma, una bioquímica, los exámenes químicos y también la coagulación. En el hemograma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una leucocitosis en ese paciente. Aumento de la velocidad o la velocidad de sedimentación globular va a estar acelerada. El LDH va a estar incrementada y el ASTO también se va a hacer positivo. Si existe un mayor compromiso de ese paciente a nivel pulmonar, la troponina y los péptidos natriuréticos van a estar altos, sobre todo si ese paciente va a presentar un infarto pulmonar, porque recordemos que el tromboembolismo puede ocasionar un infarto pulmonar. Entonces ahí verán BNP, dice NT, pro-BNP, eso se refiere a los péptidos natriuréticos, se llama así, está abreviado ahí. Y la troponina, saben ustedes que se pide cuando existe problemas de infarto, sobre todo a nivel miocárdico, a nivel del corazón. Pero en este caso, si se presenta a nivel pulmonar un infarto, obviamente nos va a dar positivo. Entonces, podemos pedir esas pruebas. ¿Y por qué no? Otra prueba que se va a pedir justamente es la gasometría, porque este paciente va a tener problemas de ventilación y de perfusión. La gasometría, ¿qué nos va a reportar? Nos va a mostrar una hipoxemia, una hipocapnia y una alcalosis respiratorio, que son hallazgos muy frecuentes en los pacientes que van a presentar un TEP. Bien, ¿qué prueba importante en laboratorio tenemos que pedir? Ustedes han debido escuchar en algunas visitas o algunos colegas han mencionado lo que se llama el dímero D, laboratorialmente estamos hablando. ¿Qué es el dímero D? Es un producto de degradación de la fibrina. ¿Y cuánto debe ser el valor para que nosotros podamos decir este paciente está con TEP? El valor normal debe ser menor a los 500 nanogramos por ml, o sea, por mililitros. Pero si se trata de un TEP, el valor va a estar mayor a los 500 nanogramos por ml. Puede estar 600, puede estar 800, puede estar 1000, 1500, 2000, 5000.
nanogramos por ml. Eso nos está indicando que ese paciente está con un TEP. Si es menor a los 500, poco probable que tenga ese paciente un TEP. Entonces, uno de los exámenes más importantes laboratoriales que tenemos que pedir es el dímero D. Bien, puede haber dímeros D falsos negativos en algunas situaciones. Entonces, eso no lo vamos a mucho mencionar. Bien, otro examen complementario elemental, básico, es pues la radiografía de tórax. Pero lamentablemente los signos radiológicos que presenta no son específicos, no son específicos, como les digo, generalmente van a ser inespecíficos. Pero podemos tener algunos hallazgos, hallazgos de la signología radiológica. Uno de los hallazgos es pues que vamos a encontrar una cardiomegalia. Podemos encontrar un derrame pleural, ya sea en el lado que está comprometido, obviamente, una atelectasia o una elevación del hemidiafragma en el lado que está comprometido. Signos menos frecuentes, vamos a ver posteriormente en imagen, es el signo de Westermarck, que significa una oligohemia focal. Eso vamos a explicar posteriormente en la imagen. Oligohemia focal, pueden estarse imaginando. Oligo es disminución, ¿verdad? Listo. Otro signo es la joroba de Hampton. Es una condensación parenquimatosa que vamos a observar en la placa radiográfica. Ahí está. El signo de Westermarck, que se puede presentar en muchos pacientes, no en todos, por eso es inespecífico. Fíjense, esa flechita está mostrando una zona oscura, negra, donde no podemos ver la vasculatura, la trama vascular en ese pulmón. Eso significa que en una de las ramas ha habido una obstrucción por un coágulo. Ha obstruido, por lo tanto, no ha dejado, si quieren el término, pasar la sangre hasta ese sector. Por lo tanto, no hay circulación sanguínea en esa zona que están viendo, en esa zona es oscura, redonda. Si se fijan, no hay la trama vascular. A eso se refiere la zona de oligohemia. Entonces, ese es el signo de Westermarck. Ahí tenemos el otro signo radiológico, que tampoco se presenta en todos los pacientes que van a tener TEP, sino en algunos. Esa es la joroba de Hampton, el signo de la joroba de Hampton. Fíjense, en la primera placa, donde está esa flecha en el seno, costo diafragmático derecho, es una zona, una opacidad, una zona que parece una condensación. Fíjense ahí. Y en la otra lámina, en el lado derecho, fíjense, una zona opaca, una zona con imagen de condensación triangular que asemejaría a una neumonía, fíjense. Entonces, ese es el signo de la joroba de Hampton que puede presentar un paciente con TEP. Bien, entonces esas imágenes, esos signos hay que grabarse en la mente. Bien, otro estudio que tenemos que pedir, obviamente si estamos en centros donde cuentan con estos exámenes, es la ecografía venosa de miembros inferiores. Recordaremos que la causa principal es la migración de coágulos desde los miembros inferiores. Hemos hablado en la etiología, en las causas. Por lo tanto, tenemos que hacer una ecografía venosa de miembros inferiores. En las figuritas de arriba está un círculo de coloración roja y una de coloración azul. Entonces, el rojo significa arteria y el azul significa vena. En la primera, donde está la letra A, es pues una imagen de una circulación normal. En cambio, en la imagen B, fíjense, la circulación arterial, el flujo sanguíneo está normal. Pero, ¿qué ha pasado con el círculo azul? Se ha colapsado, es decir,
se ha obstruido. Entonces, eso vamos a observar en la ecografía venosa. Fíjense, ahí están las imágenes ecográficas vasculares. Ahí abajo dice arteria, en las imágenes negras. Ahí dice arteria y vena. Están permeables, no hay obstrucción en la primera lámina. En la segunda, fíjense, arteria está permeable, ahí está, pero si quieren, el orificio de la vena se ha perdido. No hay, ahí está una obstrucción, ahí está un coágulo. Entonces, eso es lo que nos va a mostrar una ecografía venosa. Nos va a determinar en qué sector, qué extensión tiene, está comprometido con problemas de los coágulos sanguíneos. Y eso va a ir a obstruir, obviamente, migrando esos coágulos hacia los pulmones. Entonces, el estudio de venoso de miembros inferiores. Ahí está otra, fíjense en la lámina, la primera lámina, a la izquierda, está permeable, está normal, pero al lado ya está totalmente obstruido. Este es otro estudio de la perfusión pulmonar. Son estudios de alta especialidad que no lo vamos a mencionar mucho eso. Bien, aquí tenemos uno de los estudios más importantes que se llama a la arteriografía pulmonar. Fíjense en la lámina A, donde está mostrando la flechita, es el lugar donde se ha obstruido, donde está el coágulo sanguíneo. No siempre es un coágulo, hemos dicho, ¿verdad? Puede ser un émbolo séptico que esté obstruyendo. Fíjense, ahí no hay un flujo, no hay un pasaje, está interferido. Y en el lado derecho, lo mismo, está mostrando la flecha donde nos muestra dónde está la obstrucción, dónde está interferido el flujo sanguíneo. Entonces, es uno de los estudios más importantes, la arteriografía pulmonar, de vasos pulmonares. Ahí es otra imagen. Fíjense, las flechitas están mostrando dónde está obstruido, no hay pasaje del contraste. Entonces, eso nos está indicando que está ahí el coágulo sanguíneo. Bien. Y radiológicamente, fíjense, imagenológicamente, porque ahora se dice imagenología, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estudio complementario más importante para el TEP? Es la angiotomografía helicoidal. Esto prácticamente ha desplazado un poco a la arteriografía pulmonar que hemos visto más antecitos. Entonces, fíjense, ahí esas flechitas están mostrando exactamente dónde están alojados los coágulos sanguíneos, dónde están obstruyendo, incluso se sabe el tamaño en qué arteria pulmonar está, si es de grueso calibre, de mediano calibre, de pequeño calibre. La angiotomografía helicoidal son cortes bastante finos que nos van a dar exactamente el lugar donde se encuentra la obstrucción. Entonces, actualmente es uno de los estudios más importantes y quizá, por no decirlo, es el principal. Bien, entonces vamos a... Ahí está otra imagen. Hay que saber interpretar, obviamente, la angiotomografía, ¿verdad? Es una especialidad también la imagenología. Bien, otro de los estudios que vamos a pedir necesariamente, si contamos con esos estudios en un centro de donde tenga, vamos a pedir la ecocardiografía. ¿Qué nos muestra la ecocardiografía en ese paciente? Vamos a mencionar algunas cosas, las más importantes. Uno, que la vena cava inferior va a estar dilatada. Obviamente, si a nivel pulmonar hay una obstrucción, lógicamente va a haber dificultad al flujo sanguíneo venoso. Bien, el tamaño del ventrículo derecho va a estar incrementado, va a haber una dilatación. Eso nos va a mostrar la ecocardiografía, dilatación del ventrículo derecho. Luego, otra cosa importante que nos va a mostrar es la dilatación también de la aurícula derecha. Y una cosa importante que nos va a mostrar la ecocardiografía es el incremento de la presión a nivel de la arteria pulmonar. Recordemos que hemos dicho que el TEP va a ocasionar un
una hipertensión pulmonar que va a provocar un problema a nivel del corazón derecho, una insuficiencia cardíaca derecha aguda, ¿verdad? Bien, y otra cosa importante que nos va a mostrar, obviamente va a haber dilatación de ese ventrículo, por lo tanto va a haber dilatación del anillo tricúspido y lo que va a ocasionar eso va a ser una insuficiencia tricúspide. Entonces la ecocardiografía nos muestra que el anillo tricúspide va a estar insuficiente. Bien, ahí está una ecocardiografía. Fíjense, el ventrículo derecho y la aurícula derecha están bastante dilatadas con respecto al ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda. Bien, la confirmación del TEP lo vamos a hacer con una angioTAC positiva, una ecografía venosa positiva, una escintilografía ventilación perfusión positiva, un dímero D positivo, como verán, y un electrocardiograma también con el patrón de Imaging-Wade. Entonces, otros estudios que se puede hacer en centros de alta especialidad, la gammagrafía pulmonar, la resonancia magnética, y hemos hablado de la ecocardiografía. Diagnóstico diferencial, hemos dicho que es difícil hacer un diagnóstico del TEP. Tenemos que hacer con un diagnóstico diferencial con una neumonía, con una insuficiencia cardíaca congestiva, con una pericarditis, con una pleuresía, con una fractura costal, con un síndrome coronario, incluso con estados de ansiedad que presentan dolor a nivel torácico, ¿verdad? Y dificultades respiratorias, disnea. Bien, finalmente hemos visto todos los estudios que se puede hacer en un paciente con TEP y ustedes se imaginarán cuál es el tratamiento de lógica, casi por deducción. Si se trata de coágulos, nosotros que tenemos que utilizar, pues, medicamentos que vayan a disolver esos coágulos, ¿verdad? Entonces, lo que utilizamos van a ser, pues, los anticoagulantes. Obviamente, el tratamiento general será en base a soluciones, analgésicos, ansiolíticos, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento de base va a ser, pues, la utilización de las heparinas. Tenemos dos tipos de heparinas en nuestro mercado acá y utilizamos perfectamente. Es la heparina no fraccionada que se utiliza por vía intravenosa y la heparina de bajo peso molecular que se utiliza por vía subcutánea. Ahí están las dosis que pueden ver. La una que se utiliza por vía intravenosa, 80 unidades internacionales por kilogramo de peso, puede utilizarse en bolo. Y después hay que seguir en una infusión continua de 18 unidades internacionales por kilogramo de peso hora. O caso contrario, por bolos podemos utilizar 5.000 unidades cada 6 horas o cada 4 horas, de acuerdo al caso. Y tenemos también la heparina de bajo peso molecular, que es un poco más de menos riesgo, diremos, que se utiliza por vía subcutánea y tenemos la enoxaparina. Eso se utiliza 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. Bien, ese es el tratamiento de base. Actualmente tenemos otros medicamentos que también se pueden utilizar como anticoagulantes orales, generalmente actúan a nivel de las plaquetas. Tenemos en el mercado acá, pero ¿cuál es el problema? Es el costo de estos medicamentos. Tenemos el Rivaroxaban y el Dabigatran, que son medicamentos que también pueden utilizarse en el TEP, también en la trombosis venosa profunda. Entonces, son medicamentos que podemos utilizar, pero el problema, como les decía, es el costo. Tiene costo bastante alto, pero existe en el mercado, sobre todo el Rivaroxaban. Bien, otros medicamentos van a ser, pues, medicación sintomática o de soporte hemodinámico si ese paciente está en shock. Obviamente, si está en shock ese paciente, un compromiso cardiovascular, un colapso cardiocirculatorio, ese paciente tiene que ir inmediatamente, obviamente, a cuidados intensivos. Bien, creo que no tenemos más. Las complicaciones ya se deben imaginar, hay hipertensión pulmonar, hay compromiso del corazón derecho, una insuficiencia cardíaca derecha, una insuficiencia ventricular izquierda, colapso cardiocirculatorio y finalmente
la muerte. En estos casos hay que actuar rápidamente, hacer el diagnóstico. El diagnóstico, ya les vuelvo a repetir, no es fácil. Por eso es importante hacer una buena anamnesis, hacer un buen examen físico, síntomas y signos, no dejar pasar y tomar en cuenta todos los factores de riesgo que hemos mencionado. Bien, entonces no tenemos más láminas. Hemos terminado el tema hoy y bueno, la siguiente semana tenemos que apurarnos, vamos a pasar 2 días a la semana hasta un poco avanzar un poco para el siguiente examen. Entonces, yo me voy a poner de acuerdo, estimados estudiantes, con su presidente, que es Álvaro, con él me voy a poner de acuerdo en los días, la hora, para que podamos seguir avanzando. Alguna duda que tengan, me pueden mandar por el WhatsApp o algo así, o porque no tenemos tiempo en Zoom mucho, o caso contrario, en la siguiente clase podemos aclarar respecto a este tema. Es una patología que se presenta frecuentemente en los hospitales. Eso tenemos que tomar en cuenta. Bien, estimados alumnos, será hasta la próxima clase. Álvaro, quisiera que te comuniques un ratito, por favor. Estoy bien, doctor. ¿Cómo les ha ido? ¿Han atendido bien el tema? Sí, doctor, se ha escuchado muy bien y la pantalla igual se ha grabado muy bien, todo correcto. Qué bien, me alegra. Entonces, bien, si hay alguna cosa, me avisan nomás y que te comuniquen los alumnos a ti para que podamos coordinar. Entonces, la siguiente clase va a ser, yo creo, el miércoles con ustedes o el jueves seguramente. Vamos a pasar miércoles, jueves y viernes, seguramente, o jueves, bien, si a sábado tenemos que pasar. Pero mañana no vamos a pasar porque tengo que ir al hospital, entonces no vamos a poder, porque nuestro horario es de 10 a 12, ¿verdad? Entonces, nuestro horario oficial es viernes, de 6 a 8, normalmente es el horario, y el sábado de 10 a 12, pero para adelantar un poco, para avanzar, estamos tomando estos días. Vamos a tomar miércoles, vamos a tomar jueves, vamos a tomar viernes para poder avanzar un poco los temas. ¿Están de acuerdo? Yo creo todos, ¿verdad? Bien, entonces, buenas noches y hasta la próxima, entonces, estimados alumnos. Hasta luego, doctor. Listo, Álvaro.